Muy bien, esta es importante, pero muy importante información. Sí, Rosy, yo sé que tenemos personas afuera, pero vamos a dar esta información. Mire, producto de la gran cantidad de personas que hay en la embajada y de las restricciones que tenemos actualmente por coronavirus, la embajada de los Estados Unidos está recomendando o dando instrucciones nuevas para que las personas, al momento de ir a su cita, no se presenten con niños menores de 14 años. Y yo quiero aclarar bastante bien esta información para que no se preste a la desinformación. Y es que en condiciones normales, siempre cuando había una cita consular, estamos hablando de procesos de residencia. Independientemente de otros tipos de procesos de visa de inmigrante, cuando hay una cita para una residencia de una persona que tiene una petición, por ejemplo, categoría F2B, F1, F2A, que tiene hijos menores de 21 años de edad, normalmente, en condiciones normales, estos niños deben asistir a la cita con los padres y los respectivos documentos. Pero hoy, el día de hoy, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana hizo un anuncio y yo quiero presentárselo en pantalla y al mismo tiempo quiero explicarles qué significa este anuncio que ha hecho la embajada. Y es algo que debemos prestarle muchísima atención porque el no seguir esta instrucción que están dando, posiblemente usted pueda tener un momento desagradable en la embajada. Y yo quiero ponerlo en pantalla para que ustedes lo vean. De hecho, debería buscarlo en Instagram. ¿Se vería bien aquí? Vamos a ver si lo pongo en Instagram. Lo voy a poner aquí. iPhone user. Ok. Lo voy a poner en Instagram. Aquí está. Déjeme ponerlo más grande. Ok, aquí está. Buscamos. Embajada. Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. Buscamos la publicación y creo que se ve, pero vamos a ponerlo un poco más grande. Tú no sabías, Alfred, que eso se podía hacer. Aquí está. Dice aquí, para brindar un mejor servicio a nuestros solicitantes de visa de inmigrante y mantener el distanciamiento social, la sección de visas de inmigrantes requiere que los solicitantes eviten traer niños menores de 14 años a la entrevista, a menos que se solicite la presencia del menor. La única vez que se requiere que un niño menor de 14 años asista a la entrevista es si él es el único solicitante de su petición. Y más abajo tiene una nota que dice, un niño menor de 14 años no necesita estar presente en la entrevista si está incluido en la misma petición que sus padres. Es decir, cuando el número de casos CDO es el mismo para el padre, madre y el niño, el menor de 14 años no necesita asistir a la entrevista. Agradecemos su cooperación. Seguimos trabajando para acomodar el mayor número de solicitantes con un distanciamiento social seguro. Bien, esta es una publicación que hicimos en Instagram. Y básicamente lo que quiere decir es lo siguiente. Preste mucha atención. Si usted tiene una petición de categoría F1, de categoría F2A, de categoría F2B, F3 o F4, y usted es un adulto y es el aplicante principal, pero usted tiene hijos que son derivados de usted, que van en la misma petición bajo la clasificación de hijo suyo menor de 21, pero este niño tiene menos de 14 años de edad. No es necesario que lo lleves a la cita. ¿Por qué? Porque hay un problema de espacio. ¿Cuándo debería ir un niño menor de 14 años a la embajada? Sí y solo si tiene una petición como aplicante principal. Me explico. Si usted está siendo pedida por su esposo ciudadano, usted sabe que los ciudadanos no pueden pedir en la misma petición, no pueden pedir en la misma petición a la esposa y a los hijos.
Entonces, en el caso de las peticiones de ciudadanos que tienen casos separados y su niño menos de 14 años tiene un número de casos independiente, entonces en esta ocasión, en este caso, sí debería usted llevarlo aunque tenga menos de 14 años. Solamente cuando el niño menor de 14 años es el aplicante principal, deberá llevarlo usted a la cita. Si no, por favor, no lo lleve porque probablemente la embajada le niegue la entrada a usted y usted pueda perder su cita y haya que reagendarla. Así que esta información es muy, pero muy importante. Compártala porque probablemente mucha gente vaya a tener conflictos con eso. Suscríbanse en el canal. Si usted escribe y no le salen los comentarios, es porque desde hoy en adelante YouTube no permite que las personas que no están suscritas, y la suscripción debe ser por lo menos de 5 minutos antes de escribir, no permite que las personas puedan comentar. Eso está bueno, me gustó eso, porque van a tener que suscribirse obligado. Escucha. De super chat ahí. Adelante. Dice Dimas Victil. El DS 160 pregunta si tengo parientes en Estados Unidos y pide todos los datos. Tengo un hijo indocumentado. ¿Qué hago? Soy F2A, 6 pasos aprobados. Escríbalo. Si tiene un hijo indocumentado, escríbalo. Escríbalo. No mienta, no oculte información porque eso puede ser tomado como tergiversación, que es fraude. Otro super chat de uno a Tumors. Dice, soy IR2, fecha de prioridad 10 de octubre. No dijo nada. Todo aceptado y aprobado. ¿Qué tiempo me llegará la cita? 10 de octubre. No dijo nada. Bueno, si no dijiste el año, me imagino que es del año 2020, probablemente. De ser así, eres esposo de ciudadano, en cualquier momento te puede llegar la Y cita. terminamos. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, señores. Tengo personas afuera, suscríbete en el canal para poder comentar. Me gusta que YouTube te obligue a suscribirte. Seguimos compartiendo contenido. Ya pronto venimos de noche otra vez, estamos preparando el estudio, habilitando todo, para de esta forma ya reactivarnos un poquito más. Otro. Otro super chat. Sí, Dale, terminamos. maciza. Soy yo. Dice, ¿cuál sería el tiempo de procesamiento para una visa K1 si es sometida ahora? Bueno, no, me estimamos que podría ser un año más o menos. Un año más o menos. 4 o 5 meses, 6 meses de aprobación de UCIS. Posteriormente, NBC 2 meses para enviar el caso. Y luego la asignación de la cita probablemente sea un año más o menos. ¿Cómo me comunico si quiero saber más? Masterclass. Bueno, si quieres inscribirte en el Masterclass, puedes escribirme al número que está debajo en pantalla, 829-529-6928. Aprende de manos de los expertos. Claro. No voy a decir de los mejores, pero tenemos mucha experiencia, señor, en inmigración. Creo que somos uno de los asesores de inmigración más completos actualmente, año 2021, más actualizados, que conocemos, que tenemos amplio manejo de las leyes de inmigración. Y pienso que una persona que tome clases con nosotros garantizado, si usted no aprende, yo le devuelvo su dinero, literal, sin sonar altaneros ni nada. Otro Dice super otro chat. superchat de Uladorbi. Dice, buenas tardes, Héctor. Soy F2B, aprobado desde marzo de 2020. Tengo un inconveniente con el patrocinador. No aparece para poder actualizar la affidavit. Bueno, si no aparece, eso surreal, ciertamente tienes un tema bastante complejo ahí, porque se supone que esa persona tiene que estar hábil para comunicarse con él. Trata de hacer la gestión y probablemente antes de la cita debes gestionar esto. Sí. Otro Otro super super chat. chat, Yainet, dice, ¿cómo me comunico con El rey de los Freddy? expedites. Bueno, ahí está el número en pantalla, pero en pantalla escribes y te comunicamos con Freddy. Freddy está aquí en el país. Ahora, tiene unos días y estábamos anoche en casa juntos. Tenemos otro super chat. Señores, yo voy a De tener que Luis entrar de Reyes. tarde. Me está gustando esta dinámica. Sí. Adelante. Dice F2A. 6 pasos aprobados desde el 30 de diciembre de 2019. ¿Cuándo cree que me llega la cita? F2A, 30 de diciembre de 2019. Bueno, es bastante raro que no te haya llegado la cita, debido a que. ¡Víctor! ¡Víctor! Dile que venga para enseñar el chichi. Es bastante raro porque Listo. hemos tenido casos de F2A
del mes de enero que lo han aprobado, que han recibido cita. O sea, que es bastante raro que no te haya llegado. Víctor Richis, ven para que vean a tu chichi. ¿Quieren que le enseñemos chichi en el canal? Señores, miren, miren qué pelota, miren, miren. Este es uno de mis más álgidos seguidores, Víctor. Miren qué belleza, miren. Díganse algo ahí de esa pelotica. ¡Saluda a la cámara, amores! Dios te lo bendiga, hermano. Y Gracias, no te va a hermano. dejar ver. No, pero estamos Déjate ver, aquí, ven. estamos Es aquí, Víctor claro que sí. Richie, seguidor mío de Estados Unidos, señores. Él viene al patio, mira, mira. Papá, Dios te lo bendiga. Gracias, hermano, ¿eh? Un abrazo, brother. Señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Tengo personas afuera y tiene mucho rato esperando. Ya estamos a sus órdenes. Bendiciones para todos. No hay más super chat, ¿verdad que no? El canal más interactivo de Latinoamérica. In the world. In the world. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video.